Entonces, acá están los correos, el Twitter, ¿verdad? Lo que es el YouTube, el web del colegio, que vamos a estar trabajando en la plataforma del colegio. Vamos a ver todas las actividades, la guía, las actividades y todo. Vamos a estar utilizando la plataforma del colegio, pero para la guía en sí, todo lo que es el trabajo que van a entregar, vamos a utilizar Santillana, oiga. Y para los exámenes cortos y todo, plataforma del colegio. Bien, tenemos la primera. ¿Alguien de ustedes lee la reflexión? ¿Uno de ustedes lee la reflexión? Chicos. Yo puedo. Cuida como Excelente. un diamante la amistad verdadera, pues con los años se hace más valiosa. Bien, ¿qué piensan de ello? ¿Qué piensan? Un diamante, imagínense un diamante en bruto y cuando lo pulen, ¿cómo queda? Dios mío, ¿cómo alumbra, cómo refleja esa, ¿verdad? Esa luz, que identifica un diamante. Pues la amistad es un diamante en el que ustedes lo van puliendo, lo adquieren en un momento y luego comienzan ¿verdad? Pulirlo y a sentir ese saborcito tan bonito que es ser amigo de alguien. ¿Alguien más quiere? Miren cuántas manitas tenemos por ahí para que unan manos y ver de que la amistad es como un tesoro que nosotros tenemos. Oigan, ¿alguien más quiere comentar sobre la reflexión? Chicos, chicos, ¿alguien más? ¿Ninguno? Va, entonces cuiden como un diamante. Un diamante es una piedra preciosa y muy cara y de las piedras más duras que nosotros tenemos. Oiga, el carbón más duro, hecho de carbón, pero una gran diferencia con el carbón que nosotros utilizamos para asar la carne. Pero tiene la estructura es la que cambia. De ahí sigue siendo hecho de carbón. Así que nosotros también, nuestro esqueleto central es hecho de carbón. Chon SP es parte de los seres vivos. Y verde ahí es el elemento esencial. Bien, la asignatura vamos a tener 7 unidades. Dentro de las unidades, la primera, que es el estudio de las ciencias naturales, que biología, química y física, es parte de ciencias naturales, la que vamos a estudiar es biología. Oigan, conmigo. La unidad 8 para el Ministerio de Educación, la unidad 2 para biología, que es la evolución de la vida. Y vamos a ver teorías del origen de la vida, pruebas de la evolución, características de los seres vivos, que es como una repetición de los años anteriores que hemos tenido. Luego vamos con las células, los organelos, función, los tipos de célula, tejidos, por ahí un poquito de fotosíntesis y respiración celular. Oigan, transporte celular. El mundo de los genes, que es biología, es una de las áreas súper bonitas, súper bonita. Te vas a enamorar de ella porque es una de las cosas que la vamos relacionando con nuestra vida, con nuestro ser, ¿ya? El mundo de los genes, pues ahí vamos a ver de que tenemos, son las porcioncitas que nos transmiten las características hereditarias de los padres a los hijos, ¿verdad? El ADN, que es la molécula que nos transmite la herencia y que está en el núcleo de una célula eucariota y en el citoplasma, en una célula procariota. Entonces, ahí vamos a ver un poquito de tipo sanguíneo, qué tipo de sangre son ustedes, me lo van a decir. Ojalá ya estemos en el colegio. Yo les decía que voy a hacerme la prueba del tipo sanguíneo para que ustedes vean qué sencillo es hacerla y reconocerla con los sueros. Solo hay suero anti-A, anti-B, anti-D. Y luego ustedes ahí aglutinan la sangre tan fácil como poner 3 gotitas de sangre en un portaobjeto, ¿ya? Entonces es una de las áreas muy bonitas. Un poquito de anomalías cromosómicas como Turner, Klinefelter, Patton y otros más. Seguimos con la unidad 5, que es conociendo ecosistemas, aunque para el MINET vamos a hacer 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nosotros con biología vamos a seguir, ¿verdad? Uno, dos y así. Conociendo ecosistemas, vamos a ver lo que son redes alimenticias, qué es ecología, los niveles
de organización de la ecología, que comienza como especie, población, comunidad, ecosistema, ¿verdad? Hasta llegar a biosfera. Problemática ambiental, problemas ambientales como lluvia ácida, fenómenos, ¿verdad?, tropicales, por ahí del Niño, destrucción de la capa de ozono, pero no solo eso, sino que vamos a ver leyes medioambientales que rigen El Salvador, que el Ministerio del Medio Ambiente pues pone reglas y leyes para cumplirlas. Y la historia de la Tierra, que es una de las áreas bien cortitas, yo les decía la vez pasada que se ve un poquito de erosión, sedimentación y otro. Entonces, sumamente, es una de las, ¿verdad?, ciencias bien que la van a disfrutar. Comenzamos nosotros con evaluaciones. Las evaluaciones solo tenemos prácticamente dos evaluaciones. Trabajo por proyecto, que es el trabajo que van a entregar esta semana, ¿ya? No sé si lo tienen para ahora o para el miércoles. Para el miércoles me parece que lo tienen, que es todo lo que es lluvia de ideas, todo lo que ustedes van a hacer y todo lo demás, que ahora les va a quedar un poquito más claro cómo lo van a hacer. El examencito corto, que lo vamos a hacer en la plataforma del colegio, oiga. Y el examen de periodo, que también lo vamos a hacer en la plataforma del colegio. Pero el trabajo por proyecto lo vamos a entregar en la plataforma Santillana. ¿Ya? Es el mismo trabajo para las tres áreas, dígame. El trabajo por proyecto nos habían dicho que la entrega era el día de hoy. Era el día de ahora, pues lo van a subir el día de ahora, lo suben a Santillana, sí. Y usted no sabrá si será un documento así en concreto con las rúbricas. Sí, sí, tienen que mandar las rúbricas y el documento completo. Yo les sugiero. Sí, junto, los dos, como un solo documento, mándenlo. Yo les sugiero que se lo envíen a los tres maestros, ¿verdad? Que biología, química y física, porque cada quien va a estar evaluando como su parte, pues, la parte que ustedes más o menos se han enfocado, pero de ahí la nota va a ser para las tres áreas igual, oiga. Entonces, solo hacen un solo documento y envíenlo a Santillana. Santillana, vaya, publicarlo entonces. Sí, Santillana, a publicarlo en Santillana. Gracias. Yo tenía este classroom con ustedes, pero demasiadas cosas nos vamos a tener un montón de cosas que no, verdad que no es muy correcto, oiga. Entonces, Santillana, Santillana y los cortos y el examen de periodo, la plataforma del colegio. Dígame. Señor, ¿y se tendría que enviar todos los integrantes del grupo o solo uno? Sí, todos los integrantes. No, 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 los integrantes van ahí y una sola persona lo envía, perdón, yo les dije de que nombraran un representante, ¿ya lo hicieron? Mi grupo sí ya lo hizo. Vaya, entonces elijan un representante, así, elijan uno, una persona y que él lo mande y diga como representante del equipo tal, ¿verdad? Lo estoy enviando y la sección, por supuesto, y todo, que vaya la sección, número de lista y todo. Estamos, hijos. Como cada quien tiene su sección y ahí ustedes al primero D tienen las secciones. Entonces, las secciones están separadas en Santillana. Oiga, entonces ahí lo suben. Vaya, chicos. En actividades, ahí se va. Entonces, tenemos por ahí. Ya la voy a habilitar para que suban, oiga. Y ahora, que termine un 12:59, 12:58, para que la puedan subir. ¿Estamos, hijos? Acuérdense que era lluvia de ideas. Ustedes pueden hacer incluso un documento a mano, pueden hacer una infografía, podían hacer un mapa, podían hacer, describirlo, con lluvia de ideas. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que piensan de obtener como producto? Entonces, es todo lo que a ustedes se les venga a la mente que vaya ahí. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Vale. Sigamos. Señor, disculpe, antes de seguir, yo se lo mandé por correo, pero tendría que mandárselo siempre por Santillana. Sí, se me lo mandó por correo. Sí, envíenmelo por Santillana, por favor. Uh-huh. Vaya. Tenemos que biología, acuérdense de que es una de las áreas, yo les decía, bio, vida y logos tratado. Pero biología no solo es ella y estudiar todos los organismos vivos, son todos. Se relaciona con todas las áreas, se relaciona con química, con física, con matemática, con ecología, ¿verdad? Es multidisciplinaria. Oiga, no puede estudiar de forma solito. En el libro de Innova, en este que ustedes tienen, ¿verdad que ya lo tienen?
¿Chicos? Sí, ya lo tienen. Sí, ya lo tienen el libro de Innova. Vaya. Sí, diseño. En la página número 10, oigan, solo vayan anotando para que luego vamos a ir leyendo. En la página 10, en la página 11, ¿verdad? Es todo lo que la biología, ahí que se estudia con botánica, que se relaciona con zoología, que se relaciona con ecología, con virología, que esté en la página 10. Entonces, ustedes perfectamente tienen que ir ocupando su libro. Luego de que terminemos eso, ustedes tienen que contestar las actividades que están en el libro. No vayan a manchar el libro. El libro solo se le pone una paginita con un pedacito de tirro en la parte de arriba o un pedacito de cinta scotch y en verdad, un trocito de página, ahí se pega y se va doblando. Oigan, para que vayamos, porque después ustedes me van a evidenciar cuando lleguemos al colegio. Primero Dios, que estemos... Que lleguemos, ¿ya? Entonces, en la página 10 y la página 11, ¿qué pasó, Lucía? Entonces, el libro no lo vamos a como manchar, como utilizar. No, sí lo van a utilizar, pero no se mancha. Oigan, este libro no se mancha porque lo van a, posiblemente lo vamos a utilizar el otro año. Son 2 años los que lo utilizan. Ese libro tienen que cuidarlo. No lo vayan a, tiene que estar forrado. Sí, dígame. Dígame. ¿Y para los que no han tienen el libro aún? Los que no tienen el libro aún, vamos a ver, voy a preguntar, porque aquí dice que es prohibido sacarle copia. Entonces, espérense un ratito. Lo único que, si no tienen, quizás vamos a tener que ver de qué forma pues se logra, ¿verdad? Que ustedes lo tengan por ahí, oigan, que tengan las páginas por lo menos que vamos utilizando. Ya. Ay, está bien, gracias. Entonces, ajá, yo les decía de que entonces la unidad 1 es estudio de las ciencias naturales. Lo único que solo vamos a ver 2 contenidos de ciencias naturales y luego ya nos pasamos a la evolución, ¿ya? Dice naturaleza de la ciencia, tecnología, relaciones de la ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. El indicador del logro. ¿Quién me lee el indicador del logro? ¿Qué vamos a lograr nosotros al terminar esta clase? Ajá. Bueno, yo lo leo. No, dale adelante, dale, léelo. Jade. Bueno, indicador de logro. Explica correctamente la relación de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. ¿Qué es la ciencia, chicos? ¿Qué es la ciencia para ustedes? Sí, vamos a tener que explicar correctamente la relación que tienen ellas dos, pero con nosotros, ¿verdad? Porque es para la sociedad. Dice, relación de la ciencia, tecnología y sociedad. ¿Sí? CTS. CTS. Ajá. ¿Qué es la ciencia para nosotros? ¿Qué se le viene a la mente? Ciencias matemáticas, ciencia de filosofía, ciencias químicas, ciencia en física, ciencia. ¿Qué es ciencia? Sociales, ciencia. ¿Qué es ciencia entonces? ¿Qué nos dice ese concepto? Ajá. ¿Qué el me estudio dice? De la materia de sus. El estudio de la materia. Los aspectos en el mundo o del, por ejemplo, es que depende, como ciencias es todo, ¿verdad? Esto, es ya todo. Están las ramas aplicadas de la ciencia. Pero sí. Yo diría que es la que es el conocimiento de objetivos como verificables de la materia, digamos. No sé. Excelente. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de eso, cuando me dicen, ¿verdad? Es conocimiento, tenemos muchos tipos de conocimiento. Hay conocimientos en el que nosotros podemos decir por ahí, mire, hay un conocimiento empírico, hay conocimiento científico, hay conocimiento tecnológico, hay conocimiento filosófico. O sea, hay una gran cantidad de conocimientos. Y los animales y nosotros tenemos conocimiento. ¿Qué dicen ustedes ahí? ¿Qué me dicen? Los animales y nosotros tenemos conocimiento. ¿O solo nosotros? Ajá. Que me estaban diciendo de que ciencia es adquirir conocimientos, es conocimiento. Y estoy de acuerdo.
Ciencia es la que crea el conocimiento. Pero cuando hablamos de conocimiento, yo les decía, hay varios tipos de conocimiento, pero en el caso del conocimiento de los animales y en el caso del conocimiento de los humanos, ambos tienen conocimiento. Lo único que nosotros usamos la razón. Y es un conocimiento sistemático, si es científico, ordenado. Lleva reglas y leyes, ¿verdad? Que se le conoce como método científico. Los animalitos por instinto, ellos sí adquieren conocimiento, pero es por instinto, no porque saben que el pupitre se usa para sentarse y recibir las clases. Entonces, esa es la diferencia. Usamos la razón y ellos la intuición, ¿ya? Entonces, tenemos por acá, chicos, y el profe Emilio, el primero se la está esperando en la otra... En la otra sala. Bye. Entonces, tenemos por aquí. El estudio de las ciencias naturales surge de una necesidad humana, ¿ya? ¿Verdad? ¿Para qué? Para entender, transformar y mejorar el mundo. Y no me digan que no entendemos, porque inmediato que alguien nos gira un artículo o un conocimiento nuevo, nosotros completamente comprendemos que nos están dando, porque un científico o una científica debe hacer un escrito de tal forma que todos lo entiendan independientemente cuál sea el grado de verdad, el grado educativo que esta persona tenga. Todo se debe de ser escrito para que todos lo comprendan. Oigan, no solo para que un grupo de personas, sino que para que lo comprendan todo con un lenguaje que se pueda entender. Entonces, y nos enseña a transformar, pues imagínate cuando no habían medios de transporte, solo eso, que cuánto nos costaba trasladarse de un lugar al otro, ¿verdad? Hoy nos acorta distancia, el hecho de tener un medio para ir y venir, pues nos acorta distancia, o sea, si vamos para Estados Unidos, vamos para Europa, en unas cuantas horas estamos allá, pero antes que solo se tenía los pies y un caballo o bueyes, una carreta para trasladarse, eso era difícil. Oigan bien, transformar, pero a la larga toda esta tecnología también ha conllevado situaciones que nosotros decimos cuántas cosas positivas y cuántas cosas negativas nos están dando. Por un lado, verdad, cosas positivas, pero por el otro lado también hay muchas cosas negativas. Entonces, y mejorar el mundo. Por tanto, ¿verdad? Cada ser humano es capaz de investigar y ustedes lo están haciendo, están poniendo en práctica eso. Y con algo tan como cotidiano, entonces, ¿verdad? Lo que son uso de hortalizas, ¿quién no las usa en casita? La usamos todo. Lo único que estamos viendo de qué forma nosotros somos como sostenibles. Y se van a dar cuenta que hay gente que va a lograr hacerlo muy bien y otros que les va a ser un poco más tedioso y más difícil, pero vamos a tratar de lograr lo mejor que se pueda. Siempre nosotros vamos a ver de qué forma, ¿verdad? Hacemos las cosas bien y las hacemos excelente. También el estudio de las ciencias naturales, ¿verdad? Se auxilia de otros conceptos y otras partes en lo que pone modelos, un modelo, imagínese de que alguien diga, mire, voy a hacer un modelo, un arquitecto, un modelo de una planta nuclear con todo lo que se va a utilizar ahí, pero en pequeñito, en una maqueta. Entonces, otro dice, mire, yo voy a utilizar como modelo, ¿verdad? Un vestido para que me hagan otro. No, yo voy a utilizar como modelo la fórmula matemática. Entonces, los modelos auxilian a todas las áreas. Además, se crean postulados, ¿verdad? Como una verdad cierta, por ahí axiomas, leyes, cuando tú ya comprobaste tu investigación, se convierte en una ley. La ley no son para violarla, las leyes se hacen para cumplirlas. Oiga, y teorías. Si todavía las teorías del origen de la vida se quedaron como teorías, porque cada científico las va mejorando y nos va diciendo cómo la vida se dio, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado. Oiga, todo esto, todos permiten, ¿verdad?, representar un trabajo, comunicarlo, tener un conocimiento científico a través de ellos. Oiga, entonces,
Y esto es para las tres áreas que nosotros tenemos de biología, física y química. ¿Qué es ciencia? Por acá ya vienen las preguntas que ustedes tenían, que se les hizo. Teníamos que, ¿verdad? Ciencia viene del latín, scientia, que significa conocimiento. Pero yo les decía que ciencia es la creadora del conocimiento. La diferencia del conocimiento científico es que se basa en los pasos del método científico. Sigue un método. Y un conocimiento empírico no, porque un conocimiento empírico, ¿qué sigue? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Chicos? A través de la práctica. Sí, a través de nuestra vida diaria, a través de la práctica. Si te dejaron una vez que lavaras tus trastos y lo hicieras bien, que lavaras tu ropa, que te bañaras, que te cambiaras y todo eso. Así como un panadero aprende a hacer pan. ¡Excelente! No le dicen, ¿verdad? Mire, tiene que, ¿verdad? Bueno, por supuesto, tiene unas reglas, tiene como una receta, pero el método científico no es una receta. Oigan, entonces esa es la gran diferencia que nosotros tenemos para poder obtener conocimiento. Ellos pueden decir, mire, yo primero le voy a echar los huevos y después le voy a echar el agua y después la crema o margarina. Yo no sé cómo se hace el pan, pero me imagino que todo eso. Y entonces no hay como, que hay, en cierto aspecto le dan sugerencias para que vaya como ordenadito, pero no es ¿verdad? Una camisa de fuerza que no vas a poder irte por otro lado y hacerlo, no, eso no, sí lo puedes hacer, puedes hacer de otra forma. Entonces, ciencia, decíamos nosotros que, ¿verdad? Viene ciencia, conocimiento, pero dice, ¿qué relación tiene la ciencia y la tecnología? Si la ciencia es la creadora del conocimiento, entonces la tecnología... Ajá. Es la aplicación de esta a la vida cotidiana. Para utilizarlo en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Es la aplicación de esta para utilizarlo. Por eso dice que tecnología viene del griego tecné, que es arte, oficio o tratado de hacer, ¿verdad? Algo. Tenemos la definición por acá, ¿qué es ciencia? ¿Uno de ustedes lo lee? Yo sé. Sí. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Y leyes generales, sistemáticamente estructurado, porque les decía, observamos, planteamos el problema, formulamos una hipótesis, diseñamos el experimento, ¿verdad? Echamos a andar el experimento, analizamos los resultados, vamos escribiendo. Y analizamos todos los resultados y después de eso ya hacemos la escritura del informe final para mandarlo a divulgar, que lo conozca toda la gente, porque se hace con la finalidad que lo conozcan todos. Oiga, entonces, por eso decíamos conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Razonamiento lógico, razonamiento, ¿verdad? Tiene que ser objetivo, tiene que ser ordenado, tiene que ser un conocimiento que haya sido comprobado varias veces para decir que es cierto. Oiga, además de eso, tiene que cumplir las características del método científico. No solo, ¿verdad? Que lo pueden verificar. Que tiene que ser objetivo. Es falible. Puede fallar en cualquier momento porque es hecho por nosotros los humanos. ¿Ya? Y otras cosas más. Entonces, debe de cumplir ciertos requisitos por ahí. Ahora bien, ¿qué nos dice de la tecnología? ¿Vaya? ¿Otro? ¿U otra? ¿Qué nos dice, verdad, de la tecnología? Aquella es conocimiento. Vaya. Yo sé. Dianita. Vamos. Yo sé, es el aprovechamiento del conocimiento para el avance de la ciencia o la producción de bienes y servicios. La tecnología es uno de los indicadores y factores del desarrollo económico y social de las naciones. Fíjense que si un país
se le llama desarrollado es porque es creador de tecnología. Entre más ingenieros, doctores tengamos en nuestro país y que sean creadores de toda esa tecnología que de punta, de inteligencia artificial y otras muchas cosas más, pues vamos a ser un país desarrollado. Pero si solo consumimos y consumimos la tecnología, no. Yo no sé si ustedes han leído, sí, claro que sí, son personas que leen mucho. Tenemos en el caso de que el país es un, teníamos, aquí se ensamblaba, ahí por los 70 quizás se ensamblaba todo lo que eran las computadoras, las calculadoras de Texas Instruments. Hecha en los salvadoreños, traían todas las piezas, y luego aquí lo que se hacía era que el mano salvadoreño certificaban a las personas para que ellos armaran las computadoras y las calculadoras. Si nosotros estábamos haciendo y creándolos acá, nos salía mucho más barato, oiga, pero el hecho después de la guerra, todos estos lugares se fueron porque era difícil estar acá, no era seguro. Y no solo eso, sino de que también tuvimos la oportunidad de ensamblar vehículos en nuestro país. Hacían, ¿verdad?, los famosos, parece que se llamaban cheritos, algo así. Entonces íbamos por un camino excelente, pero hemos retrocedido un montón. Entonces por eso siempre nos van a llamar un país en vías de desarrollo, porque sí tenemos telecomunicaciones y otras cosas más. Y hay, no tienen idea cuánto software y muchas cosas que han hecho los ingenieros. Y ¿verdad?, todos los ingenieros cuando se van a graduar, casi siempre hacen un seminario de graduación o una tesis, un trabajo en el que le dejan al país, ¿verdad? Está esto en pequeño para que el país tal vez lo patente y lo eche a andar la tecnología. Entonces, entre más ingenieros tenga un país, más doctores y todo lo demás, ¿verdad?, profesionales, pues va a ir siendo un país desarrollado, oigan. Entonces, ¿qué es lo que todos ansiamos, todos queremos? Bien, como ya tenemos, cuando decimos ciencia y tecnología, que es verdad, y sociedad, todo esto se hace con la finalidad, todo el conocimiento científico, ¿verdad?, y la tecnología, que es la que lo aplica, todo se hace con la finalidad de ayudarle al humano, no destruirlo. Pero, ¿qué pasa con todo lo que se ha hecho por ahí, las armas? Cuando hablamos de las armas, y las armas las habrán hecho para quitarle la vida a un humano. No, para nada. ¿Con qué finalidad creen ustedes que la hicieron al principio? ¿O con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad que tiene? Era para cazar. Para cazar. Para defender. Para defenderse de los grandes animales, ¿verdad? Y cazar en grupos sociales, repartirse la carne. Y luego, ¿verdad?, tener una dieta alimenticia con proteínas, pero jamás se hizo con la finalidad de causarle un daño a los mismos humanos o causarle daño a los animales, no, sino de que como que era parte de la supervivencia que nosotros teníamos, pero no lo otro, oiga, para lo que se utiliza. Bien, entonces tenemos por acá, cuando hablamos de ciencia, tecnología y sociedad, que es verdad, CTS, yo les decía que la ciencia, ¿qué no ha hecho la ciencia? Tenemos un cerebro que tiene la capacidad de crear, transformar y, ¿verdad?, el mundo. Entonces, el hecho de que, Padre Santo, bueno, el hecho de que tengamos conocimiento, ¿verdad?, razonamiento, por eso yo les decía, nosotros nos identificamos por el uso de la razón. Los animalitos tienen conocimiento, pero un conocimiento que tú se lo vas repitiendo y repitiendo a tal grado que ellos repiten lo que vos les, el mandato que tú le das, pero le das una gran frase, no te va a entender nada, le mandas palabras, ¿verdad? Siéntate, pata, al perrito o al perico o a los animalitos que nosotros tenemos, pero ellos, ¿verdad?, el conocimiento no usan la razón. Solamente lo hacemos nosotros. Sabemos por qué lo hacemos, como el principio y el final de las cosas, si fuera un conocimiento filosófico. Claro que sí, ¿ya? El conocimiento, ¿verdad?, para la investigación. Todos, imagínate en el área de química,
cuántas cosas, cuántas reacciones químicas no se han hecho para poder obtener un producto nuevo, un producto completamente diferente, o cuántas cosas en física no se han hecho de robot para simular lo que es, ¿verdad?, el comportamiento humano, o el movimiento, o la fuerza que un humano tiene, que no se puede practicar con humanos, hijos, porque es completamente prohibido. Ahora, ¿qué lo han hecho? Pues sí, pero por eso hay códigos que no regulan para que los científicos y científicas no se vayan por otro lado, ¿ya? Que no vayan a clonar. La tecnología, yo les decía de que es una herramienta productora de bienes y servicios. Lástima que se obtienen más, ¿verdad?, bienes que servicios a la humanidad en algunos casos. Oiga, máxima ganancia, mínima inversión. Entonces, por eso los productos vienen de una forma. Antes, crear tecnología eran herramientas o electrodomésticos que te duraban muchísimo tiempo y el servicio que te daban era un servicio de calidad. Ahora, no digamos de que es malo, pero como hay tantas cosas que necesitan que el consumismo pues esté por ahí, no de que esté reciclando, la gente debería de entender de que entre más electrodomésticos y cosas por el estilo, digamos, pasar y tirar a la basura, pues generamos más basura electrónica, oiga. Entonces, la tecnología se hace con la finalidad de darnos los bienes y servicios que necesitamos como humanidad. Ahora bien, como sociedad tenemos un aprendizaje que nos relacionamos con las demás personas, ¿verdad? Interactuamos, obtenemos todo lo que son los servicios, la gente los utiliza para diferentes rubros, pero no para hacer daño, sino que siempre como un bien para la sociedad. Por eso es que dice que la ciencia, tecnología y sociedad están íntimamente relacionados y ni uno ni el otro puede estar separado, porque el conocimiento se hace, ¿verdad?, para que la tecnología lo aplique y la sociedad lo utilice, ¿ya? Y lo utilice de la mejor forma, no que imagínese de que, ¿verdad?, la máquina nos maneje a nosotros como que nosotros somos robots. Eso no es posible, no es justo que nos hagan eso. Nosotros tenemos que manejar la tecnología, no la tecnología nosotros. Oigan, ¿o qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen? Chicos, ¿qué me dicen? Que estoy de acuerdo con usted. Que la tecnología nos maneje, como que somos robotitos. No, nosotros, no. Por eso es que a mí me da no sé qué cuando ustedes están por ahí en las máquinas. Y tal vez van a hacer una tarea y de veras están bien ocupados haciendo la tarea, pero se van a chatear primero y luego a ver qué es lo que les han mandado a decir. Entonces hay que tener cuidado y saber priorizar. Oigan, saber priorizar lo que nosotros estamos haciendo. Primero lo primero y después nos vamos a lo demás. Chicos, me avisan, por favor, porque soy muy, muy desajustada en el tiempo. No tengo. Va. La actividad científica debe tomar en cuenta lo siguiente. Debemos planificar. Lo que se hace bajo una planificación, porque nosotros primero observamos a nuestro alrededor qué es lo que queremos investigar, cómo lo vamos a hacer, qué recursos vamos a utilizar y todo lo demás. Oiga, entonces todo se debe de planificar. Porque si dicen a veces sale mejor lo no planificado, señor, pero estamos en el ensayo y error. Pero cuando ya está completo haciendo un trabajo científico, un error te puede costar, ¿verdad?, la vida. Y entonces no puedes jugar con ello. ¿Me explico? Sí, señor. Sí, entonces ahí hay que tener cuidado con él. Tenemos nosotros búsqueda de soluciones como segundo, ¿verdad? Búsqueda de soluciones. Además de esto, tenemos conocimientos existentes. Debes tener conocimientos existentes. Y si no los tienes, pues hay que ir a leer. Nos vamos a leer y nosotros a partir de ello comenzamos a obtener conocimientos, a investigar y todo lo demás. Y después ya nos dejamos ir con el tema. Pero si no los tenemos, se nos va a hacer complicado. Observación de los fenómenos, pues observa todo lo que han hecho todos los científicos anteriormente y además cómo está pasando para que usted pueda echar a andar su proceso, su investigación.
y los resultados del trabajo científico deben de ser divulgados siempre, porque recordémonos que es para el conocimiento de todo el mundo, no es para que nos quede a nosotros, oigan, entonces es para el conocimiento de todos, por lo tanto la actividad científica debe de ser divulgada, que lo conozcan, que lo sepan, que es lo que se ha hecho, ¿ya? Los pasos, todo lo que son, el conocimiento científico tiene pasos. Método científico es un método, es, ¿verdad?, un camino a seguir. ¿Ya sabían eso, chicos? ¿Ya sabían eso? Ya es hora, chicos. Por favor. Sí, ya sabía. Vale. Entonces, los pasos del método científico están en la página, vayan anotando, porque en la página 12 del libro, en la página 12 del libro Innova, ahí están los pasos del método científico. Los lee, la clase, siempre hay que ir viendo de cómo la vamos sintetizando. Así que ha sido un gusto de estar con ustedes. Dígame, hijos. Una pregunta, y esto que he estado presentando, yo copié, no lo copié todo, entonces usted va a mandar algo. O sea, lo va a mandar en el grupo. Si quieren, se lo puede enviar. Ya cuando terminamos la clase, yo. Pero es que se va a subir a YouTube. Este se va a. Se sube a YouTube. Vale, la clase completa. Oigan, todas las participaciones y todo. Vaya, chicos, así es que vamos a dejar de compartir. ¿Ya dejé de compartir, chicos? ¿Sí? Sí, no se vayan, no se salgan porque necesito hacer la toma de ya se salieron. Necesito hacer una toma de comprobación que hemos estado en clase. Oigan, vaya pues, ha sido un gusto. Solo déjenme. Bye. Ha sido un gusto, hijos. Cualquier cosa me preguntan. Hay que subir la tarea el día de ahora. Oigan, cuídense mucho. Adiós, señor. Muchas gracias. Cuídense, un gusto estar con ustedes.